Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio a Córdoba de cerca. En el programa de hoy hablaremos de diversos temas con los invitados que nos acompañarán, pero vamos a arrancar hablando de una materia importante, una materia que merece su divulgación y que hay que acercarla a la sociedad por la importancia que tiene. Hablaremos con nuestra primera invitada de ciencia, concretamente del proyecto Infaciencia, un proyecto interterritorial en el que participan hasta 60 docentes, 20 centros educativos, más de 1.000 niños y niñas de 5 territorios y en el que están estudiando 20 científicas, un proyecto que trata de divulgar la ciencia desde edades tempranas, así como poner en valor el mundo científico y transferirlo, acercarlo a la sociedad, lo que se conoce como ciencia ciudadana. Y para hablar de este proyecto y conocer las acciones que se llevan a cabo, le voy a dar la bienvenida a la responsable del proyecto de Infaciencia y también catedrática de Didáctica y de Organización Escolar del Departamento de Educación de la Universidad de Córdoba, Charo Mérida. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Miriam, gracias. Un placer tenerte con nosotros de nuevo en este año que acaba de comenzar y en el que hoy hablamos del proyecto que celebra este año su sexta edición. Cuéntanos un poco, para quienes nos están viendo y no conozcan el proyecto Infaciencia, ¿cómo es, cómo surge, cuál es el origen del proyecto y cómo se ha desarrollado a lo largo de estos años? Pues el proyecto de Infaciencia surge, como casi todos los proyectos, de una necesidad social. Estamos viendo que la ciencia, bueno, sabemos que es sumamente importante para la sostenibilidad social, pero ya a partir de la pandemia creo que quedó claramente demostrado que es vital para nuestra sociedad. Entonces, observamos que los niños y las niñas deben socializarse, deben acercarse, deben conocer desde edades pequeñas, aprovechando su curiosidad natural, qué es la ciencia, cuál es el método científico y cómo se construye conocimiento. Todo esto les ayudará a ellos y ellas a valorar lo que es la ciencia, a interesarse por el mundo científico y también no hacen de palanca o de correa de transmisión con sus familias porque la ciencia, y en este caso la científica, entran en las casas de las distintas familias de los niños y niñas. Y luego específicamente es un proyecto que tiene que ver con la divulgación científica y específicamente con potenciar las vocaciones infantiles, concretamente de las niñas desde los 2 años que empiezan ya en este proyecto hasta los 6 años, en la etapa de infantil, porque ya se ha percibido que hay una infrarrepresentación de las niñas primero y después de las científicas, bueno, pues en el liderazgo de la ciencia, en el liderazgo de patentes, de proyectos de investigación, de puestos de responsabilidad. Y también hay muchos programas que se inician en la adolescencia o en la juventud temprana que vemos que no están modificando este tipo de comportamientos como nos gustaría. Con lo cual, lo que queremos es que las niñas desde muy pequeñas, cuando van creando sus vocaciones científicas, la autopercepción que tienen de ellas mismas, pues que se consideren capaces y que no consideren el mundo científico como un ámbito prioritariamente masculino. De hecho, es algo que se viene dando a lo largo de la historia, ¿no? Hay mujeres que son referentes en el mundo de la ciencia y que en su tiempo no se les reconoció a lo largo de la historia, gracias a los estudios, a las investigaciones que se han hecho, se han puesto sobre el papel, ¿no? Sobre la mesa, nombres de mujeres muy importantes, pero que aún así no han tenido como relevancia, ¿no? O no se le ha dado la visualización y el valor que merecen. Entonces yo creo que este proyecto lo que viene a poner, y de hecho la feria que se celebró el año pasado sí lo ponía, ¿no? En valor la figura de las mujeres en cargos de responsabilidad, que son muchas las mujeres que coordinan y que son responsables de proyectos de ciencia, de investigación. Hay muchísimas mujeres muy, muy valiosas. Nosotras decimos siempre que como sociedad no nos podemos permitir el lujo de perder el talento de más de la mitad de la ciudadanía. Y hay mujeres valiosísimas cuyas aportaciones a la mejora de la calidad de vida de la sociedad es enorme, pero que por distintas circunstancias, entre ellas pues porque no se le ha dado tampoco el papel que merecen en los libros de texto, en el currículum que se desarrolla en todas las etapas del sistema educativo, empezando por educación infantil hasta secundaria, la universidad. Entonces, nosotras estamos muy, muy interesadas en rescatar estas aportaciones tan sumamente valiosas, en visibilizarlas y en que los niños y niñas desde edades muy tempranas tengan grandes referencias de mujeres que son apasionantes, son vidas
además de, por supuestísimo, la aportación al ámbito científico, son vidas de lucha, son vidas de compromiso, son vidas de dedicación, que es una pena que nuestras niñas y nuestros niños pues no conozcan ello. Ahora hablaremos de las acciones que se llevan a cabo para conocer, ¿no?, toda esa historia, pero a nivel global, ¿no?, lo que es el proyecto Infaciencia, ¿cuáles son los objetivos que tiene? Yo creo que ya han mencionado algunos. Bueno, uno de los objetivos fundamentales es acercar la ciencia a la ciudadanía. Otra cuestión es socializarla y democratizar la ciencia, de tal manera que no entendamos que la ciencia es exclusivamente el trabajo que hacen eminentemente unos hombres de edad avanzada en un laboratorio, sino que la ciencia es muchísimo más. La ciencia nos acoge a todos y a todas y además está en las actividades cotidianas de la vida. También es importante estudiar científicas que a la mayoría de la ciudadanía y concretamente a los estudiantes que serán futuros maestros y maestras, pues lo desconocen. Nosotros preguntamos en el marco de una de las asignaturas que se implica en el proyecto qué científicos conocéis, y conocen poco, pero científicos conocen todavía menos. Y van a ser futuros maestros y maestras, con lo cual es un poco el efecto multiplicador. Claro. Si tú desconoces que existen científicas relevantes, difícilmente lo podrás trasladar al aula cuando tú seas docente. Entonces nuestra idea es poner en valor todas esas aportaciones y además específicamente intervenir en las vocaciones científicas de las niñas, porque hay estudios de investigación y artículos interesantísimos que dicen que ya las niñas con 6 años se consideran menos capaces que los niños para el ámbito científico. Entonces nuestra intervención en el ámbito STEM es un reto, ¿no? Es un reto y una obligación, diría yo. Totalmente. Y también, bueno, contextualizando en un digamos, horizonte más amplio, los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número 5 habla de la igualdad de género en todos los ámbitos y en el científico también. Entonces, nosotros estamos muy interesadas en ir construyendo una ciudadanía igualitaria, democrática y comprometida con el desarrollo científico. Premio que, por cierto, se llevó el año pasado el proyecto en Córdoba, ¿no?, el de la igualdad. Exactamente. El año pasado tuvimos la fortuna que desde los premios en igualdad en el ámbito educativo, que anualmente pues concede la Diputación, uno de los premios que nos dieron fue a Infaciencia. Porque yo creo que es un proyecto, hay proyectos similares, pero es muy bonito porque incide en la etapa de educación infantil, que es exactamente cuando los niños y las niñas están construyendo su identidad, claro, personal, sus estereotipos de género, sus expectativas. Entonces es importante que en ese momento intervengamos para crear un impacto. Ya que hablamos, Charo, de igualdad y de esas aportaciones que se han ido haciendo a lo largo de la historia en el mundo de la ciencia, creo que, como decía, ¿no?, hay futuros docentes pues que a lo mejor no conocen esas aportaciones, esas científicas y científicos, y es importante para el día de mañana, oye, pues tener ese conocimiento para poder impartir una clase. Pero además creo que es importante para ese desarrollo, esa evolución que ha tenido la ciencia, todos esos avances que ha ido teniendo lugar, las investigaciones y demás, los diferentes proyectos. Creo que es importante conocerlos porque a día de hoy todas esas aportaciones es lo que da valor, es lo que pone en valor la importancia que tiene la ciencia en el mundo y para la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, así como también al final, ya que decías, mencionabas los objetivos de la Agenda 2030, los objetivos europeos en el mundo de la sostenibilidad y demás. Creo que es fundamental todas esas aportaciones porque eso es lo que ha ido granito a granito haciendo lo que a día de hoy queremos construir. Exacto. Yo creo que al final todos los proyectos van en contribuir y participar de un modelo de sociedad que nos parezca más justo, más sostenible, más equilibrado, más igualitario y más inclusivo. Y entonces, bueno, pues todos y todas tenemos que aportar desde nuestro ámbito de trabajo para construir ese modelo ideal de sociedad. Y yo creo que empezar por la ciudadanía más sensible, que es ciudadanía del presente, no del futuro, como se dice muchas veces, los niños y niñas. Para cambiar el futuro tenemos que trabajar en el presente. Totalmente, y además son niños y niñas muy, muy dúctiles, muy, muy moldeables en este momento, en el cual el criterio de sus maestras y de sus maestros para ellas es fundamental. Entonces, nos sorprendemos en positivo de los compromisos
Que tienen los niños y las niñas. Hay familias que nos dicen, pero por favor no decirles ya, por ejemplo, el tema del reciclaje, por ejemplo, el tema de las científicas, cómo ellas y ellos, los niños, desde los 2 hasta los 6 años, se comprometen por construir un mundo mejor e claro. inciden en sus familias. Al final hacerlos partícipes, ¿no? Yo creo que el docente y la docente aquí tienen un papel fundamental, que es hacer atractivo para el niño, ¿no? Que el niño se apasione, se comprometa en este caso. Y, por ejemplo, con el mundo de la ciencia, pues ponerle ejemplos, casos prácticos, ¿no? Creo que eso es lo que hace que el niño se involucre. Es una metodología activa, muy participativa. En estas edades no se puede pensar que los niños y las niñas pues, le va a contar algo en modo explicativo, sino que ellos lo vivencian a su modo y a su manera, adaptándolo a sus capacidades, pero ellos, por ejemplo, juegan con el exoesqueleto que ha hecho Elena García Armada o hace un experimento en el océano imaginario como María Ángeles Alvariño o, perdón, o por ejemplo analizan los fósiles que ha encontrado Mary Anning o bueno, se ponen un casco como para ir al espacio siguiendo los pasos de Valentina Tereshkova o hacen juegos matemáticos como Hipatia de Alejandría o imitan racionalizando el uso del agua a María José Polo, que es una investigadora, porque estudiamos científicas tanto coetáneas o digamos contemporáneas y también histórica, para que, bueno, y también de la Universidad de Córdoba y de otros centros de investigación. Y es muy variable, la temática es súper amplia, hay desde ingeniera, bióloga, bioquímica, matemática, docente, de cualquier ámbito de la ciencia, porque otra también de los objetivos que queremos es, digamos, desterrar esos estereotipos que identifican la ciencia exclusivamente con una ciencia experimental que se desarrolla en un laboratorio. Hay ciencias en el ámbito de las ciencias sociales, como la paleontología, como la ciencia de investigación en el ámbito científico, educativo, psicológico, sociológico, que también los niños y las niñas tienen que entender que son ciencias. Totalmente. ¿Son las acciones que se llevan a cabo para la consecución de esos objetivos? Bueno, para la consecución de este proyecto, que es un proyecto, como decíamos antes, bien has señalado tú, interterritorial, que se desarrolla en 5 territorios, Córdoba, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz y Bilbao, y además también es interinstitucional, esa es la potencia, que es un proyecto en red, porque intervienen tres instituciones, la formación inicial docente y por tanto las universidades, la formación continua, que se imparte en los centros de formación permanente del profesorado, y también la escuela, que es donde se desarrolla la práctica educativa, la escuela infantil en los centros de educación infantil y primaria. Entonces, este triángulo... Un trabajo muy coordinado, de hecho. Claro, es muy coordinado y es muy potente, porque nuestros estudiantes desde la facultad hacen en el marco de 2 asignaturas distintas, 2 actividades fundamentales. Una es que crean blogs digitales, para analizar pues, la biografía de la científica, en el contexto social e histórico donde se ha desarrollado, las dificultades que por el hecho de ser mujer han tenido y diseñan unas actividades adaptadas a las capacidades infantiles. Estos blogs digitales, que se hacen en el marco de la asignatura de ciencias de didáctica de las ciencias experimentales, se envían a los centros para que sirva de inspiración a los niños y a las niñas y para que también haya esa conexión entre la facultad y las escuelas que están necesarias, teoría y práctica, práctica y teoría. Luego otra actividad muy bonita es la actividad de científica reciclada. Nuestras estudiantes de ciencias de la educación se caracterizan como las distintas científicas que estudiamos, como este año han sido bueno, pues 20 científicas, muy variables, como decía antes, y graban un vídeo de un minuto y lo enviamos también a las escuelas, a los centros educativos, para que bueno, pues les visite una científica y les diga pues, a qué se dedica y lo encantada que está de trabajar con esos niños y niñas que ya están trabajándola en su respectiva aula. Porque ellos y ellas las trabajan en su aula. Las conocen todo. Claro, claro, no, claro, sí, no es en frío decir vamos a estudiar a por ejemplo, a María Concepción Paredes Olay, que estudiaba y que estudia mucho el comportamiento de las lombrices, por ejemplo. Es que ellos ya han desarrollado un proyecto, actividades, un rincón, un taller en su propia aula. Entonces saben perfectísimamente quién es María Concepción Paredes Olaya. Cuando aparece en su pizarra digital el vídeo de un minuto, para ellos es sumamente motivador,
porque bueno, aparece la científica con la que, de la que ellos están estudiando. Y luego hay casos también en, la, en aquellas que están, digamos que son en la actualidad, ¿no? Resulta, por ejemplo, Josefina Sillero, que es una ingeniera agrónoma que trabaja mucho sobre los parásitos que afectan a los cereales, por ejemplo, y que trabaja bueno, pues, en el IFAPA, pues que incluso los visita o que graba un vídeo la científica real, claro. Con lo cual es una fuente de motivación sumamente interesante. Y por otro lado, pues el CES siempre colabora y participa mucho en la búsqueda de centros, de aulas, en esa conexión de la formación inicial y permanente. Yo, o sea, se crea una sinergia bonita. Te iba a decir, es importante en esa participación, ese contacto, esa relación de los adolescentes, de los universitarios, con los más pequeños, ¿no? Como decíamos, al final se trata de divulgar la ciencia desde edades tempranas. Y yo creo que esa relación de los pequeños, que siempre todos hemos sido pequeños, ¿no? Y nos hemos fijado quizás en los adolescentes, ¿no? Y entonces tener eso como referente, en plan de quiero ser, quiero conocer, quiero, te invita, ¿no? Lo hace más atractivo. Antes de contextualizar, porque hemos hablado del proyecto a nivel global, pero ahora nos vamos a centrar en Córdoba, pero hay un aspecto importante que has mencionado en el inicio de la entrevista, que es que las niñas desde los 6 años ya consideran que tienen menos capacidades. Esto, mira que hemos avanzado en la sociedad, hemos avanzado en cuanto a igualdad y demás, en cuanto a las posibilidades, a las oportunidades que tenemos las mujeres. ¿Pero a qué crees que se debe? Que una niña con apenas 6 años ya considere que tiene menos capacidades. El problema está en la familia, está en la sociedad. Yo creo que el problema está en la sociedad. Yo creo que lo ofrecemos a las niñas y a los niños también, pero concretamente estamos hablando ahora de las niñas, una socialización de género muy diferenciada. A las niñas, primero, el aprendizaje por modelado, tenemos modelos, hay más modelos, pero sobre todo más visibles, de hombres científicos que de mujeres. Desde pequeñas se nos da un tipo de juguete a las niñas y otro tipo de juguete a los niños, los juguetes que tienen que ver más con la exploración, con el movimiento, con la autonomía, se le dan a los niños, a las niñas más con aquellas tareas que tienen que ver con el cuidado. Los bebés, las cocinitas y con también trabajo de ámbito doméstico. Esto está cambiando un poco, pero también tenemos los modelos, además de los juguetes, están los modelos en el aula. Las familias no son del todo corresponsables. Ahora, como está de plena actualidad, ha salido el informe del CIS en el que más del 40% de la población considera que el feminismo, en este caso, lo que está haciendo es más que igualar derechos entre mujeres y hombres, digamos como aminorar los derechos que le corresponden a los hombres. Bueno, pues todas esas percepciones, en mi opinión sesgadas y equivocadas, se van transmitiendo en comentarios, en posicionamiento, en comportamiento en el hogar, en publicidad sexista. Entonces estamos viendo que aún todavía hay que hacer mucha tarea. El tema, por ejemplo, de los libros de texto, hay mucha investigación sobre el análisis de la presencia de mujeres y hombres en los libros de texto, que es el material que se utiliza para educar a las jóvenes generaciones, en los recursos didácticos. O sea, hay mucho camino por hacer. Bueno, en el ámbito político no hay una igualdad, podríamos hablar de la brecha de género. Creo que podríamos, si nos ponemos a hablar por cada ámbito, ¿no? Por cada aspecto. Hay mucho, hay todavía mucho por hacer. Lo que sí que está claro es que hay, digamos, evidencia empírica científica que demuestran que no es una opinión, que no es, sino que realmente es una realidad. El hecho de que cuando los niños y las niñas, sobre todo las niñas, son preguntadas a edades muy tempranas que qué les gustaría ser de mayores, las elecciones vocacionales de los niños y de las niñas son bastante diferentes y tenemos que seguir trabajando. Te preguntaba esto además de para poner en valor, ¿no?, la importancia de esa igualdad y de dar las mismas oportunidades a los niños que a las niñas, porque ahí está una vez más el papel que tiene la ciencia, ¿no? A base de esos estudios, de esas investigaciones, se sacan esa evidencia empírica y científica que acabas de comentar y que permite conocer para las futuras generaciones, ¿no?, un poco hacia dónde va la sociedad en el futuro. Hablamos ahora y contextualizamos del proyecto Infaciencia en Córdoba. Desembocamos en Córdoba. ¿Qué acciones se llevan a cabo? ¿Qué actividades hay previstas? ¿La programación? ¿Novedades? Cuéntanos.
Pues, como decía antes, es un proyecto interterritorial, pero ya centrándonos en Córdoba, el día 29 de enero, en el aulario del campus de Rabanales, vamos a celebrar la Feria de Infaciencia 6. En este caso sería, digamos, la feria que corresponde, porque es una feria presencial, a los colegios. Van a participar en 12 colegios, escuelas infantiles y centros de educación infantil y primaria, de Córdoba, capital y provincia. Tenemos 4 centros de Córdoba, que sería la Escuela Infantil Giner de los Ríos, el Colegio de Infantil y Primaria Antonio Gala, la Escuela Infantil de Fidiana y el Colegio de José de la Torre y del Cerro de Córdoba. Y luego tenemos otros 8, el Araceli Bujalance Arco de Encinarejo, el Colegio Andalucía, el Vicente Necarino de Palma del Río, los colegios concertados de la Sagrada Familia, Rafaela María de Pedro de Pedro Abad, de Écija, de Baena. También tenemos el CEI de Teresa Comino de Villafranca y la Escuela Infantil Santa Ana de Palma del Río. Es un poquillo pesado, pero no me quería dejar. Pero es importante que los menciones porque no solamente se centra en la capital, que claro, siempre se olvidan los centros educativos del ámbito rural. Entonces es importante involucrar capital y provincia, todos los centros escolares, y no olvidarnos de los municipios, ¿no? Totalmente, nos parece fundamental y, si cabe, casi más necesario en el contexto rural. Entonces, este esfuerzo añadido, porque tenemos que transportar a niños y niñas de 2 a 6 años, que tiene pues una complejidad añadida, pero merece la pena sin duda, y queremos siempre involucrarnos. Nosotros siempre es Córdoba, Córdoba, capital y provincia. Y por eso no quería dejarme ninguno atrás, que espero no se me haya olvidado. Son 12 colegios, 4 de Córdoba y 8 de pueblo. Y bueno, nuestra idea es socializar el conocimiento que se ha ido construyendo en cada uno de esos centros. No queremos que los niños y las niñas se queden, por ejemplo, quien hayan estudiado en Mary Walton, en Mary Walton. Queremos que vea pues todo el hallazgo del resto de centros que han estudiado a otras científicas. Hacerlo universal, por decirlo de alguna entre manera. Entre ellos, ¿no? Universal, claro, crear una red entre ellos. Y de esta manera, pues esta feria tendrá 16 stands, cada uno de ellos dedicado a una científica, y los niños y las niñas lo que irán serán haciendo rotaciones, de tal manera que salen de su científica para conocer otras científicas, siempre a través de unas actividades lúdicas, participativas, en las cuales pues ellos van a ser por un momento la científica que corresponda, porque se van a meter en el papel de Hipatia o en el papel de Ada Lovelace o en el papel de... ¿Solo se celebra el día 29 de enero? La feria, vale. La feria es un proyecto que corona con la feria. Realmente se ha estado trabajando desde prácticamente septiembre, tanto en las facultades como en los centros educativos. Lo que pasa es que la feria es como, digamos, el punto de encuentro. Vale. Se ponen stand, uno por cada centro con su científica, van las científicas recicladas a acompañar también, vienen todos los colegios y vienen representantes del centro de formación del profesorado, vamos profesorado universitario, vienen las familias, porque tiene que ser claro, esa involucración también de las familias, ¿no? No solamente acercarlo a los niños y niñas, sino también a las familias. Claro, nos vamos a juntar en Rabanales, si sale todo lo previsto, el día 29, más de 1.000 personas, entre la familia, el profesor universitario. Entonces es un momento de encuentro y también un momento lúdico y un momento de compartir. Luego al final pues acabaremos con la canción de La Madre Ciencia, que es una adaptación de La Madre Tierra de Chayanne, en el cual, bueno, pues cantaremos, bailaremos y nos divertiremos. Cultura, todo tiene todo, lugar, todo tiene mezclado. Cabida. Y importante también ahí el papel que tienen los medios para esa divulgación y para esa puesta en valor de la ciencia. Os pedimos mucho apoyo porque todos y todas sabemos que lo que no cubren los medios no existe. Entonces es verdad que es una actividad que tiene una página web específica en la que se detallan todas las actividades, no solamente de este año, sino de años pasados, pero es un proyecto que está financiado por el Instituto de las Mujeres, el Ministerio de Igualdad, que hace una inversión y un esfuerzo para que efectivamente se divulgue y llegue a la ciudadanía. El Instituto lo que hace es financiar la parte de investigación. Todas estas actividades que se desarrollan, no solamente nos divertimos y participamos, sino que además recogemos instrumentos de investigación, como pueden ser entrevistas o registros de observación, para luego valorar en qué medida este programa coeducativo tiene impacto en los niños y las niñas, es decir, si ha servido para algo
o además de divertirnos, sino ha modificado un poquito lo que pensábamos de la científica antes y después de participar. Pues sí, TTV, estaremos el día 29 allí. Y bueno, decía, todo lo que no aparece en los medios no existe, pero hoy en día, en la actualidad, no solamente en los medios, sino todo lo que no aparece en las plataformas digitales, en las redes sociales, tampoco existe, ¿no? Porque ya sabemos la capacidad de divulgación que tienen los medios digitales, las redes sociales y demás. Día 29 de enero, Feria de la Infancia en el campus de Rabanales, donde estarán presentes 12 colegios, 4 de la capital, 8 de la provincia, toda la familia y demás. ¿Abierto a toda la ciudadanía? ¿Podría asistir? Está abierto a toda la ciudadanía. Hemos elegido precisamente el día 29 de enero, que es Santo Tomás de Aquino y es festivo, en la universidad, porque como es una actividad, hombre, que tiene una complejidad, aunque hemos puesto en marcha todos los servicios de protección de riesgos laborales y todas las medidas de seguridad, pero bueno, es una actividad con niños y niñas muy pequeños y con una concentración de público elevado, y entonces queríamos que fuera un día donde tuviéramos prácticamente el campus para nosotros, porque van bastante autobuses y para que no haya ningún tipo de dificultad. Y también agradecer desde aquí, que no quiero que se me pase, la importante labor que tiene en esta función de divulgación de la ciencia en nuestra unidad de cultura científica, en la que nos apoyamos y la que también nos sirve de correa de transmisión para divulgar en redes y para estar en contacto con los medios de comunicación. Pues con ese agradecimiento nos quedamos, no tenemos más tiempo, Charo, pero como siempre un placer recibirte y como ya sabes me encanta hablar de la ciencia y me encanta hablar al final, ¿no?, de lo que es el futuro, hacia dónde vamos. Muchísimas gracias y pues nos vemos el día 29. Pues gracias por estar allí, seréis muy bien recibidos y sobre todo gracias por darnos voz. Y aquí te esperamos luego para que vengas a hacernos un balance, por supuesto. Cuando queráis, yo estoy dispuesta. El balance de momento es positivo por toda esa participación y esperemos que siga así, que siga aumentando. Muchísimas gracias. Ojalá, gracias a vosotros, gracias. A continuación, les dejamos con el siguiente espacio mientras damos la bienvenida al segundo invitado de la tarde. Bueno, pues sí, en principio sí veo que esta lucha por el feminismo, que es justa y razonable, sí está decantando la balanza muchas veces de cara más a la mujer, al hombre, de manera discriminatoria, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo lo dice, una lucha por la igualdad es que tengamos esa igualdad tanto unos como otros. Me vengo a referir sobre todo en los derechos laborales, los derechos también con respecto a los hijos, en fin, que esté todo de una manera más equitativa resuelta. Casi nada. Bueno, la radicalización ha hecho muchísimo daño. La radicalización ha hecho muchísimo daño porque realmente el machismo sigue existiendo en la calle, en los sueldos, y no hemos llegado las mujeres a estar en igualdad. Luego hay ciertas normas que a mí me parece que son injustas para los señores, ¿vale? Hay ciertos porcentajes que están ya guardados por normas para mujeres y que se deberían de medir no por sexo, sino a lo mejor por profesionalidad, en fin. Pues para mí yo creo que no se discrimina. Yo vengo de Irlanda y allí las cosas son mucho más iguales. Entre los hombres y mujeres hay mucha más igualdad. Y yo creo que no hay discriminación. A ver, se puede pensar que se discrimina en cierto modo, ya que, bueno, es todo a favor de la mujer en este caso. Pero una cosa no quita la otra de que el hombre siempre haya tenido como el peso de la sociedad y tal. Entonces no sé si se podría llamar discriminación del todo, ¿sabes? Y medidas como tal, no sé, que la igualdad que se proponga sea real, que no sea algo de o para ti o para mí, sino que sea vivir el momento de ahora, no vivir en el pasado y decir, como el hombre ha hecho esto, ahora vamos a darle la vuelta. No, o sea, vamos a vivir el ahora, que yo no tengo culpa de lo que haya hecho mi bisabuelo. Pues mira, yo la verdad, yo no soy ni de feminismo total ni de nada, yo soy de personas, respeto entre personas, hombres y mujeres. Y cada uno en su casa debe de saber cómo lleva el feminismo, las cosas, los hijos, en fin, el ambiente familiar. Hay un poco de todo. Yo pienso que se ha sacado todo un poco de contexto. Yo qué sé, yo pienso que sí, que todavía a día de hoy siguen discriminando a las mujeres. Y que, hombre, que yo quisiera que fuéramos todos iguales, que no haya esta discriminación y en ese aspecto. Yo creo que sí, que una cosa es buscar la igualdad y otra cosa es que las mujeres se empoderen más que el hombre.
Si hay igualdad, hay igualdad. Si se busca la igualdad, sí, pero ya empoderarse más, cada género tiene su sitio en la sociedad, todo el mundo es libre de opinar y de trabajar donde quiera. Si la mujer quiere trabajar, la mujer quiere quedarse en casa con su hijo, eso cada uno es independiente. Yo creo que sí, que se está llegando a la discriminación del hombre. Pues la verdad es que sí, que creo que se lo está machacando mucho, sí se les discrimina, porque se trata de, bueno, sí, de que seamos iguales, no de que la mujer ahora sea superior al hombre, porque entonces caemos en el mismo error. Y a continuación hablamos de solidaridad también, concretamente del proyecto Puerta Verde que organiza y que pone en marcha la parroquia Santa Luisa de Marillac, un proyecto que busca tender un puente de esperanza hacia las familias que no tienen recursos y a través de su voluntariado pues trabaja para darle un giro a las vidas de estas familias, para conocer cuáles son los objetivos, las acciones que se llevan a cabo y sobre todo la visita que tuvo lugar el 3 de enero a Roma para conocer al Papa Francisco y para que nos cuenten cómo ha sido esa experiencia. Le voy a dar la bienvenida al párroco de Santa Luisa de Marillac y San Martín de Porres, con nosotros Miguel David Pozo. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un proyecto que ahora nos contará cuál es su origen, cómo surge y cómo ha ido creciendo, ¿no? Pero que sin lugar a dudas ya está consolidado y de hecho tiene dentro del proyecto actividades muy ambiciosas y actividades muy interesantes que también conoceremos. Pero cuéntanos un poquito para quienes nos están viendo conozcan qué es el proyecto Puerta Verde. Puerta Verde es un proyecto de acercamiento a los niños de la periferia que viven en el polígono Guadalquivir y sector sur, en el que a través del juego y del ocio intentamos crear hábitos saludables. Trabajamos con niños, la mayoría de familias desestructuradas, en situación de pobreza, en desventaja social. Entonces es un proyecto que se idea con el objetivo de poder acercarnos con un lenguaje que los niños entiendan y acepten. Ese es el éxito que tiene Puerta Verde, que es un lenguaje agradable a un niño rodeado de un discurso agresivo, como es la pobreza, que entiende y que busca. Entonces se ha ido consolidando, es un proyecto que tiene 5 años, se desarrolla en estos sitios de nuestra Córdoba, pero de ahí nos movemos a varios lugares y desde ahí trabajamos con un grupo de voluntarios en los chicos, sobre todo chicos heridos por su situación familiar, social, económica. Si se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Totalmente, sí, es requisito. Decías que os movéis y es que el proyecto nace en Córdoba, pero luego se, por decirlo de alguna manera, se va divulgando, ¿no? Por otras zonas. Sí, bueno, ha tenido mucha divulgación y hay incluso niños de otras zonas, a veces de Palmeras, que han participado con nosotros en el proyecto, ¿no? Pero la movilidad no está tanto en llevar el esquema del proyecto a otro sitio, que sí, hemos hablado de él y hemos hecho prácticas sobre cómo trabajamos en otro sitio de la geografía, ¿no? En cuanto a mover los chicos de su espacio, los chicos tienen que ser rescatados, entre comillas, en su sitio, pero hay momentos en los que hay que sacarlos del sitio para que ellos entiendan que hay otras realidades, claro, otra parte de la sociedad. Entonces se idean itinerarios, salimos con los chicos desde un tiempo a la playa, en verano a Torroja, a la casa de ocio y tiempo libre de Cáritas, como a pueblos de la provincia o a lugares distintos en los que los chicos vean otras realidades. ¿Cuáles son los principales objetivos que tiene el proyecto, además, ¿no?, de mejorar un poco, de darle un giro a la vida de estos jóvenes? Pues ese es el objetivo, que los chicos crean que el giro es posible y sobre todo que es necesario. Muchos de ellos se duermen en una desventaja que normaliza, que le conlleva para no tener hábitos de estudio, hábitos higiénicos, en salud, en alimentación, en la forma de relacionarse. Se quedan ahí, normalizan y eso no son columnas en las que se pueda luego, pilares en los que luego se pueda poner una vida en felicidad o en dignidad, ¿no? Hay que intentar cambiárselos y explicarles que son otros los resortes que les llevan. Que hay otra, ¿no?, realidad. Necesaria. Es que si no, un niño no crece en felicidad. Claro. Todo lo contrario, ¿no? Y son carne de cañón. No, sí, al final hablamos de
de los derechos, ¿no? De derechos humanos, igualdad de oportunidades. Totalmente. Y todo eso lleva implícito, ¿no? La felicidad y la calidad de vida. Claro, pero no lo tiene. Cruzamos un puente y parece curioso, pero mucho de ello. Un 80%, 90% de los niños que acuden a Puerta Verde lo tienen. Luego hay un 10% que son familias más estructuradas, más normalizadas, muchas de ellas con la pobreza, porque Puerta Verde es un proyecto para niños sin recursos económicos, claro. Sobre todo niños que no tienen opción de elegir en verano, voy a piscina, voy a playa, voy a ningún sitio o a ningún sitio. Entonces, si no es por Puerta Verde, no tienen esos espacios de ocio que son tremendamente necesarios para que un niño crezca normalidad. Puerta Verde cuenta con un número de voluntarios de más de una treintena, ¿no? Sí, hay muchos. Puerta Verde se desarrolla, tiene un esquema de campamento en mucha de su ejecución en verano y luego los fines de semana durante el curso. Entonces, en los periodos de, sobre todo en Semana Santa y verano, admitimos a jóvenes que viven con nosotros durante una semana, jóvenes tanto de la localidad como de otros sitios de España hasta del extranjero. Mucha gente de Sudamérica que estudian en Italia vienen y comparten con nosotros el papel de monitor. Se le da un curso express, sobre todo en conducta. No es igual trabajar con un niño normalizado que un niño en desventaja social. Entonces hay resortes y recursos necesarios que tienen una formación y conviven. Es curioso porque es convivir en lugares de pobreza, en los rankings de lugares más pobres de Europa, como estamos nosotros, pues vivir allí con ellos, ¿no? Compartir tiempo juntos, ¿no? Que también les ayuda un poco a les olvidar. Les cambia también el esquema. Por un momento, aunque sea, a olvidar de los problemas y demás. Sí. ¿Cuáles son las acciones que se llevan a cabo? Bueno, hay un objetivo, que es el ayudar a crear hábitos saludables a esos chicos, y en función de esos objetivos son las acciones, todo a través del juego. A través del juego y de la música. Pensando, son actividades seguramente de ámbito religioso y para nada. No. Es un proyecto que nace en una parroquia concreta, que es Santa Luisa de Marillat, ahora también San Martín de Porres, porque es sector sur, pero es un proyecto hacia afuera a cualquier tipo de chico, cualquier credo, cualquier religión, chicos del culto, chicos musulmanes, familias ateas, no tiene nada que ver en el sentido de lo que ponemos hacia afuera. Evidentemente la génesis y el proyecto nace de una parroquia, es un proyecto con una cosmovisión cristiana de aquellos que lo creamos, ¿no? Pero llegamos a cualquier tipo de chico y decía que lo que hacemos en esas actividades, por ejemplo, hubo un tiempo que tuvimos que trabajar la alegría. Es curioso, pero trabajar la alegría en un niño, uno estaría derroto, ¿no? Bueno, pues ese es el objetivo, la alegría, y ahora eso se va llegando a hacer al chico a través de juegos, de dinámica. Todo desde algo que sea atractivo. No se trata de jugar sin más, no es una guardería, hay un objetivo, pero tampoco puede ser una cosa excesivamente teórica, porque son chicos en los que ni los discursos se los creen, ni la teoría les atrae, todo lo contrario. Okay. Por edad y por circunstancias es mucho más atractivo lo contrario, ¿no? Claro. Y cuando no lo tienen, más todavía. Entonces, hay que captar su atención, ¿no? Y mantenerlo dentro del proyecto, porque a lo mejor es lo que decía, ¿no? Que la teoría y demás, pues igual les cansa y acaban abandonando, ¿no? Eso ha sido lo que les ha hecho continuar, lo que está haciendo crecer el proyecto. El sí de los niños, porque el lenguaje que utilizamos les es agradable, les es positivo. Les es atractivo. Y es curioso, un niño que tiene absentismo escolar o familias que no tienen ningún tipo de rutina, cómo van adquiriendo ese hábito y esa rutina para asistir a los sábados de Puerta Verde. Sí, pero hay que tener en cuenta que no es por decisión propia, sino que es por la situación que viven, y a lo mejor no tienen esa oportunidad de poder asistir a una escuela o poder contar con ciertas actividades, ¿no? Socioeducativas, que creo que es lo importante aquí. Entonces, que se les dé esa oportunidad y a través del juego, sin algo que le exija, ¿no? Que le obligue, sino simplemente que le invite a participar. Creo que es lo que hace, pues que al final se fidelice a esos jóvenes. Sí. Hablamos de, dentro de las acciones, hay una muy atractiva, ahora hablaremos de esa visita a Roma, que creo que eso pone el culmen, ¿no? Al año, aunque ha sido el 3 de enero, pero creo que es el culmen al año 2023 de las actividades que ha desarrollado el proyecto Puerta Verde. Pero hay una que
a los jóvenes bueno, y a las personas en general, ¿no? Nos mueve la música. Sí. La música dice que amansa a las fieras y demás, pero la música conmueve, emociona, te hace sentir. Entonces, hay una actividad muy importante y creo que es fundamental, como es la creación de un videoclip. De un videoclip. Es muy gráfico, en poco más de 4 minutos. Hemos recreado la historia de Puerta Verde, que es un niño en soledad y cómo a través del juego va ganando en felicidad. Pasa de la soledad a la felicidad. Es el objetivo, nos conveníamos con el ayuntamiento y creamos Isla Corazón, que era un objetivo concreto dentro de Puerta Verde, que era buscar el espacio de muchos fines de semana. Ha sido de septiembre un no parar hasta el día 22 de diciembre, que en el kiosco joven sacamos a la luz el videoclip. Y se trataba no solamente de explicar a la gente qué es Puerta Verde, sino que ellos se sintieran protagonistas. Además, contaba el otro día el director, otro programa que estamos haciendo, que llegamos a un momento en el que prefirieron grabar al chico en estado natural. O sea, no forzarlo a una coreografía, que empezamos a trabajar otras cosas, sino que el cámara viniese más días y captase cómo el chico actúa de forma natural en ese contexto de Puerta Verde. Eso se refleja muy bien en el videoclip. Y ese videoclip, que es Cruzando el Puente, en definitiva es una llamada a que crucemos el puente. Hay dos Córdobas. Y hay una Córdoba pues, que está en desventaja, que está, tú lo has dicho muy bien, ¿no? En unos recursos que no llegan o que no les son cercanos. Entonces, cruzar el puente es que los que tenemos esos recursos, pues seamos solidarios, seamos conscientes de que hay otra realidad, ayudemos con nuestros medios materiales, humanos, y no vivamos de espaldas a un lugar que también es Córdoba. Demos valor y sentido, ¿no?, a la palabra inclusión. No solamente decirla, sino darle el valor. Pero hecho no desde el reproche. Todo lo contrario. Puerta Verde es un proyecto alegre. El polígono es un sitio lindísimo donde los chicos han encontrado un espacio donde jugar, donde poder tener seguridad, que es muy importante, sin esa amenaza a un mundo de droga, a un mundo de delincuencia, que lo tienen en las esquinas. Sí. Y en sus manzanas, ¿no? Pero también porque se ha ido marginando, ¿no? Con los años, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, es posible. Entonces, que hagamos esos guetos y que haya cuestiones políticas, sociales, que tienen que actuar. De hecho, nosotros trabajamos muy, muy de la mano de la Dirección de Juventud, sí. Porque no solamente el trabajo es para el niño, sino el joven que lo hace. De hecho, nuestra meta primero es que sean jóvenes de esos lugares los que se conviertan en los monitores de esos niños. Pasa que es un proceso un poco más largo en el que estamos. Sí, pero ya hay adolescentes, esa línea, ¿no? Sí, sí, ya hay adolescentes del barrio que ya se han capacitado, se han formado, ya trabajan con nosotros, los niños de su barrio, amén de otros que vienen de fuera. Cuéntanos ahora, ese videoclip, que participan, por cierto, artistas locales, artistas sí, de Córdoba. Sí, la canción la creó Álvaro Vizcaíno, canta La Beli, una participación, Los Atlánticos tenían otra participación. Bueno, pues en ese proyecto y en ese deseo de dar a conocer Puerta Verde, yo le escribí al Papa una carta en la que le decía, soy un cura apasionado, y le contaba un poco quiénes somos y lo que hacemos. Y le pedíamos una merienda con él o una audiencia, pues sabiendo que las audiencias también son cosas muy públicas, sí, muy universales, y que también era muy bueno para nuestros chicos, ¿no? Nos contestó y nos pusimos en ruta una delegación de 32 personas, 15 eran los chicos que elegimos, pero 32 en total, los que fuimos a la audiencia, los que le hicimos unas palmitas al Santo Padre. De hecho, cuando acabó la audiencia, ya pasamos a esa parte más privada con él, de saludarlo y de hacernos una foto. Al acercarse a nosotros le cantamos el estribillo con los niños y se le cambió la cara, y ya lleva más, se ve en todo el vídeo cómo él se acerca con la cara iluminada, ¿no?, al escuchar ese son tan cordobés y tan andaluz, ¿no? Y era pues un sueño, porque la Puerta Verde no deja de ser un proyecto de una parroquia de nuestra Córdoba, de un lugar un poco más complicado, pero de ahí a que el padre pues te quiera conocer y fotografiarse contigo. Poder llevarle unos pestiños y, ¿no?, los dulces cordobeses. Sí, 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 hicimos un poquito de recopilación y lo aceptó también con mucho agrado. No solamente cruzar el puente, sino ya bueno, cruzar la frontera. El puente aéreo, ¿no? Totalmente. Que le iba a decir a un chico que iba a ser testigo de saludar al padre, ¿no? Además, esos chicos. Una experiencia, maravillosa, ¿no? Maravillosa. La que se llevan los jóvenes. Que han podido conocer, además, espacios emblemáticos de la ciudad. Sí, sí. Es verdad que por temas de vuelos y de economía
fue todo muy rápido, porque casi el día 2 prácticamente lo perdimos, pero el día 3, como las audiencias son rápidas, quedamos con un grupo de voluntarios que estudian en Roma, y cuando terminamos la audiencia, ellos se pautaron y enseñaron todo, el Coliseo, Fontanes de Trevi, el Vaticano, y lo explicaron, y nuestros niños atendieron, vieron hasta pues esa parte de cultura que, bueno, ¿quién tiene esa cultura, no? Un niño de 9 o de 11 años estando en Roma, cuando luego en su casa no tiene la merienda muchas veces siquiera, ¿no? Yo le iba a decir, seguramente muchos de ellos, para ellos sería impensable poder hacer un viaje de este tipo. Sí, además llevamos a chicos, quitando 2 o 3 de ellos de familias más normalizadas, pues el resto de chicos con papás en la cárcel, con trastorno de conducta, con TDAH, que son los niños con los que trabajamos. Nos quisimos maquillar y buscar niños de anuncio. Bueno, si no hay que normalizar niños, y esos fueron los niños que le pusimos al Padre, al Santo Padre, para que también los bendijese y nos diese su sí, ¿no? Un viaje no solamente una experiencia única para los jóvenes, sino también para usted, ¿no? Sí, claro. Y delante del Papa. Bueno, el Papa es el Papa y todo tiene una forma de hacerse, pero luego son signos. Yo pienso que los signos hablan de por sí, ¿no? La gente decía, ¿qué le vas a contar al Papa? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo te vas a poder hablar con el Papa? Hombre, claro. En ese tiempo, en ese momento no hay tiempo, ¿no? Pero ese gesto de él hacia nosotros, de nosotros hacia él, esas fotos que ha generado, esa noticia bonita para nuestro Córdoba, pues que un grupo de niños han estado con el Santo Padre en Navidad, pues esos son signos buenos, son signos bonitos, ¿no? Y en eso nos quedamos ahora, ¿no? Claro. Esos signos. Balance que hace Miguel de la participación, de la involucración y del impacto que está teniendo el proyecto en los jóvenes. Y sobre todo en los barrios. Sí, el impacto cada vez va más. De hecho, los veranos ya hay que parar, porque hay momentos que hay más jóvenes de fuera que jóvenes de aquí como voluntarios. Se enteran, hay mucha gente solidaria en muchos sitios de nuestra geografía, ¿no? Se enteran del proyecto, o bien por redes, o bien porque llaman al obispado, o porque llaman a Caritas Diocesana y le hablan. Y es un proyecto muy atractivo, ¿no? O sea, vivir en la pobreza con chicos en desventaja, ese currículum, para alguien que es solidario, es muy deseado, ¿no? Entonces ya a veces hay que pararlo y apostar más por gente de Córdoba, por voluntarios de nuestra Córdoba, para que luego se queden, porque claro, también se trata de que vaya habiendo una base de unos jóvenes que entiendan el proyecto y que manejen el proyecto para que crezca, ¿no? Siempre hay gente de fuera, se lo explica, está una semana, ayuda, pero lo más efectivo es una base de gente de aquí, y si son del barrio, más todavía. Muchísimo mejor. Ya para terminar, que no nos queda más tiempo, de cara a este año que acaba de comenzar, ¿qué propone, qué se plantea en el proyecto Puerta Verde? Pues nuestro deseo mayor es ir aterrizando cada vez más en el sector sur también. Ya hay niños de esa zona que está en Puerta Verde, pero también es una zona con mucha necesidad de ponerle a la infancia o dibujarle un futuro más cierto, más digno, más cultural, y ahí vamos, ahí vamos. No más esperanzador, sino un futuro más realista. Es que la esperanza ya la llevamos, por ¿no? Eso. Y la esperanza es lo que tenemos que recrearle a esos niños, que a veces con 8 años están vapeando, y esas calles que a veces suenan feas en Córdoba, calle Motril, calle Marbella, pues son calles también con gente bonita y con gente con necesidad y deseo de que les acaricien. Y con que personas. Totalmente. Y personas con historia. Sí, sí, sí. Que al final es la humanidad, ¿no? Con sus historias. Pues no nos queda más tiempo, Miguel. Ha sido un placer, de verdad, conocerle a usted y conocer el proyecto tan bonito que lleva a cabo. Y esperemos que siga en esa línea y que siga, continúe creciendo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Pues con la entrevista a Miguel David Pozo, párroco de Santa Luisa de Marillac y San Martín de Porres, que puso en marcha el proyecto Puerta Verde y con el que continúa trabajando con esos jóvenes en una situación de vulnerabilidad, ponemos fin al espacio de esta tarde, a este Córdoba de Cerca, pero como siempre y como ya saben, regresamos el próximo día a partir de las 6 aquí en 7 TV Córdoba.